escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 3 minutos, 16:03. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este jueves 31 de marzo de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Por eso sentimos que desfallecemos. Allá afuera estará como que igual, ¿no? Más o menos, como unos 30, 29. Diego dice que desde mañana va a venir en traje de baño. Esperemos que nos cumpla. Queremos ver pierna. Pero antes de eso, déjeme comentarle que hoy tenemos un programa bastante interesante. Hoy se hizo la presentación de el avance del decomiso de las drogas, lo que hace la Defensa Nacional y el secretario Luis Crescencio Sandoval presentó un avance bastante interesante y de ahí extrajimos alguna información que le va a ser de utilidad para que ustedes conozcan los diferentes tipos de drogas que se consumen en el país y el daño tan perjudicial que causan a la salud. Además, Carlita Hermosa ya está con nosotros, ya está en la cabina y nos va a platicar de un tema bastante interesante, porque las y los jóvenes también tienen derechos y obligaciones, y entre estas obligaciones el votar. Vamos a platicar con ella de la interesante investigación que hizo al respecto. Además, un nuevo medicamento, un antirretroviral para el VIH-SIDA. Vamos a platicar con un experto más adelante de ello y, por supuesto, casi en la recta final de Pulso Saludable, hoy es jueves de teatro, vamos a platicar con Gilberto Dávalos, primerísimo actor que nos va a comentar de qué va los invitados y la obra de teatro del día de hoy. Soy Liliana Noble Alemán, damos inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. Bueno, antes que si quieren ya, vamos a correr, denme oportunidad, chicos, allá en cabina de platicar. Secretario Luis Crescencio Sandoval, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, hizo la presentación de este compendio de todo lo que han hecho en materia de decomiso de drogas, y de ahí en Pulso Saludable extrajimos información de interés para que usted conozca el tipo de drogas, las mezclas tan raras que se hacen para poder lograr estas drogas llamadas sintéticas, que son de las que más adicción rápida conllevan en su utilización, y además los tremendos daños a la salud. Así es que vamos a escuchar al general secretario Luis Crescencio Sandoval, quien nos platicó en la mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este decomiso de las drogas y el daño que ocasiona a la salud. Escuchemos pues. Las drogas sintéticas requieren de los precursores para poderse elaborar y sustancias químicas. Son lo que es el fentanilo, anfetaminas y metanfetaminas y el LSD, que son el fentanilo sedante, las anfetaminas y metanfetaminas estimulantes y el LSD alucinógenos. Todo esto, o todos esos precursores, sustancias químicas, vienen desde Asia y llegan a nuestro territorio vía marítima. Principalmente tenemos identificados los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima. Adelante, por favor. Esos precursores químicos que son empleados en la elaboración de drogas sintéticas, aquí tenemos una representación la información sobre cuál es el uso común de esas sustancias químicas y cuáles son los efectos
que producen en el cuerpo humano. El ácido fenilacético, su uso común es para eliminar maleza. ¿Qué produce? ¿Cuáles son sus efectos? Alergias, insuficiencia renal crónica y problemas cardiovasculares. La acetona, su uso común es la fabricación de plásticos, fibras y medicamentos. ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo humano? Envenenamiento e intoxicación. El ácido clorhídrico, su uso común es para limpiar impurezas de láminas de acero. Sus efectos son quemaduras, intoxicaciones, edema pulmonar y la muerte. El 1-fenil-2-propanona, su uso común de este químico es la fabricación de anfetaminas y metanfetaminas. Los efectos son hemorragias cerebrales y discapacidad temporal. Adelante, aquí tenemos otros más precursores químicos o químicos empleados en drogas sintéticas. La metilamina, su uso común es la elaboración de aditivos, de aceites lubricantes, explosivos y solventes. Efectos es la irritación, daños en la piel y envenenamiento. El tolueno, su uso común es disolvente para pinturas, protección para maderas y paneles. Sus efectos es la irritación de ojos, piel y vías respiratorias. La sosa cáustica, el uso común, la elaboración de detergentes, tejidos, explosivos y pinturas. Y sus efectos, dolor de cabeza intenso y envenenamiento. La efedrina es para el tratamiento médico de rinitis, sinusitis y narcolepsia, y sus efectos son crisis emocionales y el suicidio. En cuanto a la marihuana, podemos identificar que es un nivel de adicción leve que produce concentración y en la coordinación, aumenta la frecuencia cardíaca, daño pulmonar y psicosis. En cuanto a heroína, morfina y cocaína, es un nivel de adicción intermedio. Ahí, ¿qué daños produce para la salud del ser humano? Euforia y analgesia profunda. O hacen lento las funciones o actividad cerebral, dificultan la memoria, disminuyen la presión sanguínea, producen somnolencia, disminución en la frecuencia cardíaca y la respiración, que puede incluso resultar en la muerte por asfixia. Adelante. Aquí tenemos las drogas sintéticas, más dañinas que las drogas anteriores. Metanfetaminas, es un nivel de adicción elevado. Los daños que produce son estimulantes intensos de la actividad neurológica o física, incrementan la presión sanguínea y el pulso, producen aumento en la sensibilidad al dolor, así como sensaciones de euforia, disminuyendo el apetito y el sueño. Crisis convulsivas, elevan la temperatura del cuerpo a niveles peligrosos que conllevan al deceso del consumidor. Y el fentanilo es un nivel de adicción muy elevado, que disminuye la sensibilidad al dolor, la disminución en la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, respiración, asfixia y por consecuencia pues, el fallecimiento. Normalmente así termina el que consume este tipo de enervante. Adelante. Tenemos que el promedio de vida de un consumidor de drogas sintéticas a partir de su primera ingesta, pues son entre 17 y 18 años. Y dependiendo también de la periodicidad con que haga esta situación y la cantidad de droga que ingrese a su cuerpo. También estas drogas sintéticas contaminan el aire, contaminan el suelo, mantos freáticos, ríos, lagos, otras fuentes fluviales, todo lo que está alrededor donde se tienen establecidos los laboratorios, todo eso contaminan, dañando también gravemente actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. Es muy
complicado, inclusive cuando se asegura un laboratorio, pues el poder deshacerse de esas sustancias químicas. Hay un procedimiento que lo desarrolla una personal especializado que tiene la Fiscalía General de la República, donde ellos procesan todos esos químicos, son extraídos del área y procesados para evitar el daño ecológico que pudiera generarse en donde se localizan los laboratorios. El reporte especial en Pulso Saludable. 4:12 p.m. ya de este 30. Grados centígrados, seguramente allá afuera como 30 grados centígrados. Manténgase bien hidratado, aplíquese bloqueador solar en las manos, en la cara, en el cuerpo, en el cuello, en las partes expuestas, y trate en la medida de las posibilidades no permanecer debajo del rayo solar por mucho tiempo. Y recuerde que se tiene que aplicar de nueva cuenta este bloqueador solar cada 4 horas, aunque no estemos en Acapulco. Y ya se encuentra con nosotros la hermosísima, la consentida de este programa de Pulso Saludable, mi queridísima Carla Reyes Rivas, que nos va a platicar, hasta porra te trajimos, corazón, que nos va a platicar, luego te la vamos a cobrar, no crees que sea tan buena onda que somos, pero nos va a platicar ella de la importancia, qué tan importante es que las y los jóvenes contribuyan con esta obligación y este derecho que nos da la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. Es el derecho al voto. Recuerden que el próximo 10 de abril se lleva a cabo esta consigna de la revocación de mandato. Independientemente de lo que usted opine al respecto, es importante que se cumpla la obligación y el derecho que tenemos las y los mexicanos de votar, de ejercer nuestro derecho, porque luego nos quejamos, ¿no? Porque no fuimos a votar y luego no. De resulta que no. Exacto, y no cooperamos. Cuéntanos, mi queridísima Carla, bienvenida, bueno, buenas tardes. Bien lo mencionaste, el próximo 10 de abril será la revocación de mandato. Pero, ¿qué tan conscientes están los jóvenes de esto? A continuación te dejo algunas razones por las que deberías considerar hacerlo. ¿Por qué es tu obligación como ciudadano? Dentro de las obligaciones que adquirimos como ciudadanos, señaladas en el artículo 36 constitucional, está la participación de cada uno de nosotros en las elecciones populares. Si deseamos un cambio en el país y que el país sea diferente, necesitamos apegarnos a las reglas, y parte de ello es votar por quién queremos que se quede o quién queremos que se vaya. Claro. La cultura cívica se construye y se hereda. Para cambiar el estereotipo de los jóvenes, durante años los jóvenes han sido catalogados como este grupo social desinteresado en los acontecimientos sociales y políticos, que no participa en los mismos, demostrando lo contrario, porque los jóvenes sí participamos, nos interesa lo que está sucediendo y buscamos representantes que trabajen por los intereses comunes y no de unos cuantos, seamos la fuerza en las urnas. Porque es tu derecho, la democracia es un derecho que ganamos a través de la lucha de decenas de años. Puedes elegir y alzar la voz acerca de lo que queremos para nuestro país, o no simplemente sea algo gratuito. En varios lugares del mundo, ejercer el voto sigue siendo un lujo para millones de mujeres, jóvenes y grupos minoritarios. Apreciemos el valor de la democracia y participemos en este ejercicio electoral que nos da la oportunidad de hacernos escuchar y expresarnos nuestras opiniones, sugerencias e inconformidades. Investigaciones indican que si los jóvenes votaran tanto en las ciudades mayores como los ciudadanos mayores votan, es más probable que las funciones de los elegidos le den prioridad a las cuestiones políticas que les interesan y no a solamente lo que ellos creen. Claro. Los jóvenes conforman más de una tercera parte de los votantes elegibles, lo que significa que cuentan con un amplio poder si ejercen su derecho de ir a las urnas. Además, la generación Z, jóvenes de entre 18 y 23 años de edad, será más ética y racionalmente diversa que otras generaciones como la del 2020. Se espera que la gente de color conforme un tercio de los votantes elegibles. Si bien los jóvenes desde una perspectiva histórica son el grupo de población que ejerce menos el voto por diversas razones, ya sea porque no están informados, carecen de motivación o simplemente no quieren ir porque se les hace muy complicado. Pero porque creen que su voto no hará ninguna diferencia.
y piensan que el proceso es demasiado difícil, complicado, tedioso y aburrido. Esto podría revertirse pronto, pues según el Center of International Information Research of Serving Learning and Engagement, estima que el 31% de las personas elegibles entre 18 y 29 años votan en las elecciones a mitad de mandato del 2018, lo cual fue una participación récord. Asimismo, casi el doble de millennials votaron en 2018 comparado con el 2014. Un solo voto puede significar el éxito o la derrota de una elección. En las últimas dos décadas, más de 12 docenas de contendientes se decidieron por un solo voto o terminaron en empate. Si suficientemente gente votara en tu distrito electoral, alcaldía o estado, tu voto puede determinar la oportunidad de que gane tu candidato de tu preferencia o que pierda, y ayudar a aprobar políticas que reflejen tus valores y tus necesidades, al igual que las necesidades de tu comunidad. Registrarse para votar es un gran paso hacia la edad adulta, y es posible hacerlo antes de cumplir los 18 años. Votar se considera un retiro de transición cuando los adolescentes cumplen 18 años, pero puedes hacerlo muchísimo antes, pues hay preregistros que se pueden hacer desde los 16 años para que asegurarte el paso cuando tengas 18 años puedas votar sin problema. Y en algunos estados también permiten que los jóvenes de 17 años participen en elecciones primarias. Carla, qué interesante lo que nos dices. ¿Sabes si en este proceso electoral que viene de la revocación de mandato se puede aplicar esto que dices? ¿Podrán votar los menores a 18 años o esto no está considerado? No, me parece que ahorita todavía no. Ahorita los que ya tengan su INE a partir de los 18 años ya ellos es ya aplicable. Pueden votar. ¿Y tú votarías si ya te tocara? Si fuera tu momento de votar por la revocación de mandato, ¿lo harías? Sí, claro. ¿Por qué lo harías? Porque es mi derecho y aparte creo que todos nos quejamos, ¿no? De que queremos un cambio en el país y no sé qué. Pero si no empezamos por nosotros cambiar, ir a votar, tomar la decisión que nosotros queremos, no podemos decir, quiero que cambie, cuando ni siquiera nosotros hemos hecho algo para que eso cambie. Claro. ¿Y qué pasa con tus amigos, el entorno en el que tú te desenvuelves, los chavos, las chavas? ¿Qué opinan al respecto? ¿Crees que les importa, la verdad, poco, que no están ni enterados, o que si tuvieran la oportunidad sí lo harían, o de verdad, pues, tal vez no irían, aunque tuvieran la oportunidad? Yo por creo la edad. Que sí, o sea, la mayoría de mis compañeros en la escuela ya tiene 18 o hasta más, ¿no? Claro. Pero unos como que no les importa, la verdad no es un tema que esté como muy en tendencia o algo así. Claro. Ajá. Pero creo que uno que otro sí tiene la decisión o sí es más correcto y sí iría a votar. Aunque la gran mayoría, pues seamos sinceros, no, como que no dicen como, ay, qué flojera ir, ¿sabes? Claro. Pero pues creo que esto se nos ha inculcado desde chiquitos, ¿no? Desde que si tus papás van a votar, creo que te queda el que tú vayas a votar. Pero si no, pues como que te da igual. Claro. Además también el voto que lo realizan las mujeres es otro de los logros que se ha obtenido a lo largo de los años, ¿no? Sí. Entonces de pronto si somos mujeres y nos quejamos doblemente, sobre todo en un país como en México, que el simple hecho de ser mujer ya es un peligro, ¿no? Exacto. Por la violencia de género. Entonces también sería bueno que así como se unen para ir a la marcha y destruir todo lo que tienen al alcance, también se congreguen todas estas mujeres y vayan juntas a ejercer el derecho al voto como corresponde, claro. ¿No? Claro, porque si queremos un cambio necesitamos empezar por nosotros, insisto. Claro, claro. Sí. Carlita, pues como siempre un placer. Muchas gracias por la oportunidad. ¿De qué nos vas a hablar la próxima semana, la próxima vez? Dentro de 3 semanas, ¿ya sabes o todavía no? No, todavía no, pero si quieren, déjenme sugerencias de lo que quieran escuchar. Yo investigo y se los traigo de primera mano. ¿Dónde te sigue? ¿Dónde te puede seguir la gente? Me pueden seguir en Instagram, aparezco como carla.reyes23 y en TikTok como carla.reyesf1. A ver si ahorita me apuntas tus redes sociales, ¿sí? Y se las pasamos en cabina para que nos hagan favor, chicos, de pasarlas en el súper para que la gente comience a seguir a Carlita. Muchas y también gracias. Le hagas saber los temas que a las y los chavos les interesa. También me gustaría que me ayudaras, corazón, a hacer una investigación sobre el uso de los condones y de las alternativas de anticoncepción, de los juguetes sexuales. Espero que no me regañen en tu casa. No, pero para es nada. Un tema de importancia entre las y los sí, jóvenes. Sí, que no debe ser tabú, ¿no? Porque justo necesitamos estar informados. La cultura del sexo debería exacto. de ser una materia incluso. Exacto, y además que sí, bueno, la hormona no la puedes contener, entonces por lo menos haz derecho y usa esta necesidad imperiosa de tener relaciones sexuales, que porque es una cuestión hormonal muy válida,
pero protegiéndose para evitar enfermedades tan graves como el VIH-Sida, del que más adelante un experto nos va a platicar, ¿te parece? Sí, perfecto. Sí. Gracias, Carla. Nos vemos, muchísimas gracias. Ahí, Carla Reyes Rivas, ya la conoce usted, guapísima, súper joven, la más jovencita y la más consentida en Pulso Saludable. 4:22 p.m. ya de este 31 de marzo de 2022, la temperatura 31 grados centígrados, todo es 31 menos el año. Vengo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Remate informativo, el noticiero matutino de Proyecto Radio MX con sentido social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo pierdan todos los viernes de 9 a 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Acompaña. 4:23 p.m. de este 31 de marzo de 2022, la temperatura 31. Quien nos va a platicar sobre cómo los ejercicios de fuerza benefician, impactan de manera muy, muy positiva a la salud. Mi querido Víctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes, amigos y amigas de Pulso Saludable, buenas tardes. Y sí, bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de ejercicio, de entrenamiento y básicamente de lo que se trata el entrenamiento de la fuerza y los beneficios que tiene en la salud. Bueno, en primer lugar, pues bueno, la fuerza tiene tres impactos en el aspecto pues hormonal, en el aspecto metabólico y osteomuscular. Ok, o sea, el entrenamiento de la fuerza pues nos va a ayudar a mejorar nuestro desarrollo de masa muscular, que es básicamente lo que nos ayuda a mantener nuestra salud muscular. Bien. Otra de las cosas que nos va a ayudar Lee es en el aspecto hormonal. Pues sí, básicamente se han hecho estudios donde el entrenamiento de la fuerza con sobrecargas, que quiere decir esto, con peso, con mancuernas, con discos, hace una segregación, o más bien ayuda a que la resistencia a la peptina, que es una enzima que ayuda a la saciedad del hambre. O sea, cuando nosotros comemos y nos da mucha hambre, entonces esta enzima no se está segregando adecuadamente. Uh-huh. Entonces, con el entrenamiento de fuerza puede ayudar a que esta enzima tenga más sensibilidad y nuestros receptores pues puedan obtenerla y así saciar el hambre. Bien. Otro beneficio puede ser también el aspecto de la osteoporosis. También, o sea, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza, sobre todo de la sobrecarga progresiva, o sea, con peso, pues disminuye el aspecto de la osteoporosis en personas mayores, porque pues nos da una osificación, o sea, el hueso incrementa su densidad ósea. Sí. Otra de los beneficios del aspecto del
entrenamiento de la fuerza es que se ha demostrado que también, obviamente, a partir de los 35 años hay una disminución de masa muscular que se llama sarcopenia. Entonces, claro, a nosotros entrenar fuerza, pues va a incrementar nuestra sección transversal, que quiere decir nuestro músculo, y eso hace que perdamos menos musculatura, porque es normal cuando vamos creciendo, Lili, sí, y amigos y amigas, que vamos haciendo un proceso degenerativo, ¿sale? Entre eso, el músculo, el aspecto del hueso, todos nuestros sistemas, o sea, pues desde el corazón y todo, van disminuyendo su capacidad, pero el entrenamiento de fuerza se ha demostrado que ayuda a esto, a disminuir esta enfermedad, que es una enfermedad, la sarcopenia, claro, que es una afección del músculo, va disminuyendo. Entonces, bueno, yo recomiendo muchísimo que hagan entrenamiento de fuerza, obviamente que vayan progresando poco a poquito, incrementando los pesos para que estos beneficios tengan estén en su cuerpo, y esto les va a ayudar a su salud a mediano y largo plazo. Obviamente es un proceso, ¿vale? De adaptación, no se va a ver en una semana, se van a ver estos cambios fisiológicos en 3, 6 y hasta 12 meses. Es un aspecto progresivo, pero sí es bien importante que hagan entrenamiento de fuerza. Es una capacidad condicional que es bien importantísimo que se lleve a cabo a todas edades, ¿eh? Porque pueden hacer desde chiquitines, desde infantes, pueden entrenar fuerza, obviamente una buena dirección de un entrenador para que no se puedan lesionar, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, hablas, Víctor, de los entrenamientos de fuerza. Danos un ejemplo de un ejercicio, de alguna serie de ejercicios de fuerza que pudieran hacer las personas en su casa y aquellos que no tienen ligas, que no tienen discos, que no tienen un aparato, que no tienen un banco para poder hacer flexiones, etcétera, pero que sí tienen a lo mejor una silla en donde recargarse, tienen el piso, una botella con agua, bolsas de cereal, de frijol, de arroz, etcétera. ¿Se podría? Muy buena pregunta, Lili. Sí, bueno, el entrenamiento, bueno, el aspecto de la fuerza siempre está presente en nosotros, en la contracción siempre va a haber un estímulo de fuerza, pero el aspecto de la sobrecarga progresiva, que quiere decir ir cargando un poquito más peso cada vez, que va a llevar todos los beneficios que mencioné, que son beneficios metabólicos, hormonales y osteomusculares. Pero sí, por ejemplo, entrenamiento en casa, que tengamos 2 botellas de litro, podemos hacer empujes verticales, que quiere decir agarrar tus botellitas y empujar por encima de tu cabeza, ¿vale? O acostarnos en el piso, ¿vale? Y empujar de manera horizontal las botellitas, va a estimular nuestra musculatura anterior, superficial, que tiene que ver con los pectorales, con los deltoides. Con esas botellitas podemos hacer remos, que vamos a estimular nuestra parte posterior, que tiene que ver con la espalda, sí, ¿no? O esas botellitas incluso las podemos agarrar y hacer sentadillas. Ahora sí, de la dosificación. Bueno, una dosificación ahora sí, así general, que realmente pues, tiene que ser individualizada, como le platicaba en el programa anterior a Carla, que sí debe de ser individualizada, la dosificación muy personalizada, pero si nos vamos así en grandes rasgos, empezar con 15 repeticiones, ¿vale? Un estímulo de 15 repeticiones de 2 a 3 series por grupo muscular. ¿Qué quiere decir eso? Un ejercicio de empuje, un ejercicio de tracción y un ejercicio de pierna, ¿no? De 2 a 3 series de 15 repeticiones para empezar, para gente que nunca ha realizado ejercicio, eso sería un buen estímulo para empezar a trabajar el aspecto de la fuerza. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de las y de los niños, ¿ellos también podrían utilizar estos elementos con botellas más pequeñitas de agua? ¿Y a partir de qué edad podrían ellos empezar a realizar alguna serie
de ejercicio, tal vez imitando a sus papás, ¿no? Claro, sí, pues bueno, estos ejercicios realmente son genéricos. Pero sí, la dosificación, obviamente el chiquitín, agarrar una botellita, puede ser de 500 mililitros, y empezar a hacer los ejercicios que realiza su papá, ¿sale? Con una buena modificación, hay que los vaya viendo su papá, su mamá, con quien esté supervisándolos, y realmente les va a ayudar, porque poco a poco ellos van a decir, hasta los chiquitines van a tener esa percepción del esfuerzo y van a decir, van a querer un poquito más de peso. Pero esto es paulatinamente, progresivamente. Pero sí, los chiquitines pueden hacer los mismos ejercicios y los papás, obviamente con cargas más reducidas, para adecuadas a su edad. Claro. Y finalmente, mi querido Víctor, este trabajo de fuerza que involucra a tener un mejor comportamiento hormonal, metabólico, y que se vaya acrecentando este músculo, que de alguna manera va a ser nuestro escudo protector para los años venideros y evitar justamente la osteopenia o ya la osteoporosis. Este tipo de actividades, ¿por cuánto tiempo, por cuántos días a la semana y a partir de qué edad podemos hacerlo? Ok, pues la dosificación puede ser de 2 a 3 veces por semana, entrenar fuerza, y los otros días, si quieren, pueden trabajar un aspecto de resistencia. Sí. Pero con de 2 a 3 veces por semana entrenamiento de fuerza, está bien. Y la edad, bien, puede ser desde los 8 años, 7 años, ya pueden empezar a hacer unas cargas progresivas, ¿vale? Pero sí muy adecuada también a la edad y también al individuo, porque hay infantes que son más fuertes que otros infantes, claro, ¿vale? Entonces claro, hay niños que tienen 8 años o 7 y son mucho más fuertes que algunos niños de la misma edad. Entonces claro, también tenemos que hacer ahí una evaluación, observar cómo se comporta en el aspecto del esfuerzo, así ir dos. Muy bien. Víctor, ¿dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en que tú les ayudes de una forma personalizada llevándoles la rutina? La verdad es que son rutinas muy, de pronto, difíciles. A mí me ha tocado, lo he vivido en carne propia. Hay algunos ejercicios que sí digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya que llego al 10 digo, ay, sí se puede, pero en el primero siento que la vida se me va, pero sí funcionan. De hecho, ayer un amigo me dijo, ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? Porque se te están marcando mucho los brazos. Y le enseñé mi plan de trabajo que tú me pones. Pero bueno, yo soy una persona que llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, ¿no? Pero para la gente que es reciente, lo mejor es que se acerquen contigo, Víctor, para que tú los orientes y, por supuesto, eviten una lesión y continúen con su objetivo de vida, sobre todo porque el ejercicio beneficia de manera muy, muy importante la salud. ¿Dónde te puede encontrar la gente, corazón? Me pueden encontrar en Instagram como Pratson Training y en Facebook como Víctor Rodríguez Prats. Ahí les puedo atender cualquier asesoría, cualquier pregunta les puedo ayudar a solucionar en cuestión del ejercicio y el entrenamiento físico. Muy bien, Víctor. Hasta la próxima. Dentro de 3 semanitas nos volvemos a escuchar y a ver si puedes venir a cabina de pronto en una de estas, ¿va? Claro que sí. Muchísimas gracias, Lili. Hasta luego. Gracias a ti. Buenas tardes. Ahí la voz de Víctor Prats, entrenador físico de los más talentosos que tiene el país. 4:35 p.m, este 31 de marzo de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Ya llegó Lupita y a lo mejor aumenta a 32. Pausa, vengo. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti.
Tarde con 38 minutos de este 31 de marzo de 2022, la temperatura. Banda, el gerente médico para la franquicia de VIH en GSK, México. Y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre un nuevo tratamiento para el VIH. Y antes de dar inicio a la entrevista, déjeme platicarle un poco de la trayectoria profesional de este médico. Él es gerente médico para la franquicia, le decía yo, de VIH en GSK, o no sé si esté bien decirlo, GlaxoSmithKline. Dígame si sí está bien. Bueno, él cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Autónoma de México, así como máster en infección del virus de inmunodeficiencia humana por la Universidad del Rey Juan Carlos, allá en España. Actualmente realiza un postdoctorado en divulgación de la ciencia con énfasis en educación médica. Doctor Banda, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Cuéntenos, por favor, una nueva alternativa dentro de las que ya se encuentran disponibles en México para esta enfermedad, el VIH. Cuéntenos, por favor, de qué va este nuevo antirretroviral o retroviral. Cuéntenos. Antirretroviral, sí. Bueno, la historia del tratamiento antirretroviral ha estado marcado como por tres etapas. En la primera no teníamos opciones de tratamiento. En la segunda empezaron a haber cada vez más opciones de tratamiento y conforme se iban descubriendo, se incluían y se iban sumando a los medicamentos viejos y con base en eso se iban elaborando estrategias de tratamiento que fueran eficaces y que mantuvieran al paciente sin virus en la sangre y con esto alargando su vida, claro. Que era lo que podíamos hacer en esta segunda etapa. En algún momento de la historia, en la mitad de los 90, se estableció como el número adecuado de tratamientos antirretrovirales, como tres tratamientos antirretrovirales, tres medicamentos combinados para hacer una terapia efectiva. Conforme se descubrieron nuevos tratamientos antirretrovirales, como los inhibidores de integrasa, estos permitieron, al tener mejor tolerabilidad, mejor potencia, intentar nuevos abordajes como es reducir las terapias antirretrovirales, porque se vio con el tiempo que estos medicamentos a la larga causaban toxicidad en los órganos de los pacientes. Estos pacientes ahora ya tienen una expectativa de vida muy parecida a la que tenían antes de adquirir el virus y bueno, ahora el reducir estas toxicidades pues se vio como una necesidad. Esta estrategia terapéutica nueva, además de que mantiene la supresión del virus, es bien tolerado en estudios a largo plazo para pacientes que inician, como los que ya están estables y que se les puede reducir el tratamiento. Bueno, lo que ofrece es esto, reducir la toxicidad a largo plazo, con esto reducir la carga de medicamentos y mejorar la calidad de vida. Claro, y esta nueva alternativa,
cómo funciona, de qué forma viene a ser un parteaguas, a modificar de alguna manera la infección, la carga viral, a que sea cada vez menos indetectable. ¿Cómo funciona en el organismo del que vive con VIH, doctor? Bueno, el objetivo del tratamiento antirretroviral es siempre mantener lo que se llama el paciente indetectable, que con los métodos que tenemos actualmente no se encuentre carga viral o cantidad de virus en la sangre de los pacientes. Eso se ha visto que a la larga el paciente que no se le detecta el virus no lo transmite, y por lo tanto se controla desde un punto de vista epidemiológico, además al individuo, el riesgo de aparición de nuevos casos, ¿no? Claro. Los medicamentos, los tres que existen, los medicamentos que existen ahora, se combinan de tres medicamentos, pero esos tres medicamentos atacan al virus en dos enzimas principales. Al bloquearlas, impiden su reproducción. Claro. Cuando no se reproduce el virus se muere y por lo tanto se mantiene indetectable. Estos, ahora que son dos medicamentos en lugar de tres, menos medicamentos, menos toxicidad a largo plazo, pero estos mismos dos medicamentos son suficientes para eliminar este virus en la sangre y por lo tanto mantener a los pacientes indetectables. Y con eso, bueno, al mismo tiempo que se mantiene el paciente suprimido, se elimina o se limita la toxicidad a largo plazo, ¿no? De un tercer medicamento que no es necesario. Claro, claro. Y por ejemplo, entiendo que célula, la célula o el virus del VIH es muy complejo, porque entonces hay que atacar estos dos frentes, entiendo. El bloqueo para evitar la reproducción de las copias y las copias y las copias que parecieran no tener fin, pero también es un virus o de los rinovirus, creo que ustedes así le llaman a los expertos, que también tiene una facilidad muy, muy mecánica para estar mutando cada vez. Por eso ha sido tan complejo llegar a establecer una cura definitiva o incluso una vacuna. ¿Cómo actuaría en esa parte la nueva molécula que ustedes tienen, doctor? Bueno, este virus efectivamente pertenece a la familia de los retrovirus. Bien. Estos virus lo que hacen es reproducirse de manera constante, ese es básicamente su objetivo. Tienen cierta capacidad de dañar a las células, en especial a las células del sistema de defensa, el sistema inmunológico, los que llamamos linfocitos TCD4. Sí. Cuando el tratamiento antirretroviral elimina el virus, permite que las células del sistema inmune se recuperen. Si bien es capaz de eliminar el virus de la sangre, el tratamiento actual, cualquiera de los que existen, incluso esta nueva terapia actual, no lo elimina de las células que están en los ganglios, particularmente los ganglios del intestino. Entonces, este tratamiento es igual que los que existen actualmente, controla el tratamiento antirretroviral, suprimido el virus, y el tratamiento antirretroviral lo que ofrece es que el paciente, al tomar menos medicamentos, pueda tener menos toxicidad a largo plazo. No afecta el virus que se queda como escondido dentro de las células, no entra directamente a estas células a acabar con él, no es una estrategia curativa, pero este virus, como tú bien mencionas, es al ser un retrovirus, no tiene una capacidad de corregir los errores de su ácido nucleico cuando se reproduce, y esto lo hace que mute constantemente. Claro. Estos medicamentos que existen actualmente tienen una condición que se le llama barrera a la resistencia, es decir, bien, la capacidad que tiene el medicamento para saber o poder sobrellevar estas potenciales mutaciones que desarrolla el virus. Esta combinación, aunque es de menos medicamentos, tiene una alta barrera a la resistencia, y en los estudios de seguimiento en pacientes que inician el tratamiento, como en los que están estables con su tratamiento pero lo cambian a esta estrategia de menos medicinas, no se han desarrollado mutaciones de resistencia. Entonces, por eso estamos cambiando ahora a esta nueva era, de una estrategia de tres medicamentos o más a solamente dos, con la misma eficacia, seguridad que las terapias que existen, sin incrementar la toxicidad en los pacientes que, conforme hemos visto, han envejecido con la enfermedad y, bueno, desarrollan otras enfermedades propias de la edad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, y que, bueno, eso incrementaría el uso de otras medicinas, llevando a una condición de polifarmacia. Es por eso que estas nuevas terapias facilitan
el apego y el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Doctor, con esta nueva era de estos medicamentos que usted nos menciona de tener esta baja posibilidad de generar la resistencia genérica de los virus y con menores, entiendo, menores efectos secundarios, ¿cuál es la cómo visualiza usted el futuro de los tratamientos? ¿Pronto se encontrará alguna alternativa para llamarle curativa o seguiremos a la espera de que cada vez sean menores efectos secundarios, que se vayan deteniendo ciertas áreas importantes de este virus tan poderoso o seguir en la lucha contra este virus a través de una vacuna? Bien, hoy por hoy lo que existe como una estrategia de tratamiento efectiva para las personas que viven con VIH es mantener un tratamiento, al menos en nuestro país, tomado. Ya son tratamientos muy sencillos, una tableta, la cual incluye los tres medicamentos y ahora solamente dos, en un medicamento que se ingiere de manera diaria y con eso se mantiene lo que llamamos la eficacia y la seguridad a largo plazo del tratamiento. Pero hasta el día de hoy estos medicamentos tienen que conservarse, digamos, de por vida. Claro. Esta estrategia de tratamiento antirretroviral, al mantener a una gran cantidad de pacientes suprimidos, es decir, sin virus en su sangre, no lo pueden transmitir, al no haber nuevas posibilidades de transmisión, al encontrar más pacientes que tengan la infección y puedan ser tratados con esas terapias que se pueden tolerar, pues no habrá nuevos casos. Y lo que se busca es que no haya nuevos casos y con eso se controle de manera epidemiológica la infección por el virus del VIH. Claro. Están en estudios y se presentan en congresos internacionales nuevas alternativas de tratamiento, pero pareciera que este camino de ya no incrementar el número de medicamentos en las personas que viven con VIH y que el estándar se vuelva ahora dos medicamentos para controlar la infección, será lo que veamos de aquí en adelante. Y estas nuevas estrategias no solamente buscan reducir el número de medicamentos, pero también disminuir la frecuencia de administración. Y ahorita, como he mencionado, las terapias se enfocan en tratamientos orales, pero en un mediano plazo, como hemos visto en países en Europa, en Estados Unidos, vienen otras estrategias terapéuticas como los inyectables de larga duración. Claro, y la profilaxis para las parejas de las personas que viven con VIH, ¿sigue siendo una buena estrategia para evitar el contagio, doctor? Claro, esa es una estrategia que debe ir de la mano. Lo que yo hablaba hace un momento de tener a muchos pacientes diagnosticados, tratados y bien controlados, es decir, sin un virus detectable en su sangre, claro, se le llama a tratamiento como prevención. Es una estrategia llamada tratamiento como prevención. Pero debe ir de la mano de la otra estrategia que llamamos PrEP, que es a la que tú te refieres, claro, profilaxis preexposición. Las personas que no tienen el virus toman constantemente de manera diaria este medicamento, sobre todo en personas que se considera que tienen el riesgo de recibir o adquirir esta infección, y de esta manera, al estarlo tomando de manera diaria, de manera regular, estar en un programa de PrEP, evitan adquirir esta infección. Entonces, este medicamento es una estrategia que también empezó hace poco en nuestro país, en los últimos 2 años, y cada vez se disemina más, y por supuesto, debe ir de la mano esta estrategia de prevención como mejores tratamientos para el control del virus del VIH. Doctor, un placer haber platicado estos minutos con usted. Gracias. Vuelva pronto. El placer fue mío. Muy buenas tardes. Gracias. Ahí la voz del doctor Marco Banda, le decía yo, gerente médico para la franquicia de VIH en GSK México. Teatro. ¿Ya entró Gilberto? Ya anda por ahí Gilberto Dávalos. Ahora sí, vamos a teatro. Entretenimiento en Pulso Saludable. Me decía Gilberto por el WhatsApp que le diéramos entrada porque ya estaba ansioso de formar parte de la conversación en Pulso Saludable, pero corazón, estoy del otro lado, entonces no puedo avisarles, pero las hermosísimas que siempre me acompañan en los controles técnicos, ya saben que esa es parte de la labor que hay que hacer. Gilberto, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de qué va el día de hoy esta obra que suena interesante. Deseo infinito. Liliana. Buenas tardes, corazón. Buenas tardes. Oye, pues creo que tuvo ahí unos inconvenientes nuestro actor porque no se ha conectado, pero gracias. Tú ya viste la obra, cuéntanos de qué va un poquito. Yo ya vi la obra, fíjate que me fui hace 2 semanas al Centro Cultural del Bosque, que por cierto les comento que
en lo que fue pandemia, varios, bueno, casi todos los foros del Centro Cultural del Bosque, que está detrás del Auditorio Nacional, fueron remodelados, entonces están re bonitos los teatros. Mira. Para que la gente se anime. Hoy jueves es jueves de 30 pesos. Todas las obras que están en los teatros del Bosque los jueves, siempre ha sido así, son de 30 pesos. Así que si quieren ir al teatro hoy, váyanse temprano para que compren sus boletos. ¿Pero tiene que ser siempre los jueves? Solo los jueves. Bueno. Jueves, viernes, sábado y domingo hay funciones. La gente que tiene credenciales de gente de teatro o gente del INAPAN o que son estudiantes o maestros, tienen siempre descuento. Bien. Pero los jueves son de 30 pesos en general todas las funciones. Muy bien. Centro Cultural del Bosque. Y bueno, hace 2 semanas me fui a ver Deseo Infinito, que es donde está Francisco Mena, que es nuestro invitado y que no sé qué pasó, que no se pudo conectar. Pero esta obra es súper interesante porque es una obra que habla del siglo pasado y habla de 4 personajes muy interesantes que marcaron esa época en la cuestión cultural. No sé si ustedes han oído hablar de Carmen Mondragón, la famosa Nahuinolín, esta pintora tan polémica en su época, que fue una feminista empedernida para el momento en el que le tocó vivir. Antonieta Rivas Mercado, que fue una promotora de la cultura muy importante, que por ella tenemos el teatro que tenemos, bueno, parte de los teatros, del teatro que tenemos, el Teatro de la Ciudad de México. Fue creadora de grupos muy importantes de la cultura. Manuel Rodríguez Lozano, el famoso Corcito, que también era un pintor, del que estaba enamorado Antonieta Rivas Mercado, que era gay también. Para esa época, pues fue súper fuerte este asunto de la homosexualidad. Y otro personaje, el doctor Atul, que fue amante de Nahuinolín o Carmen Mondragón. Entonces, todas estas historias se entremezclan en una hora y media de teatro usan pantallas, usan mucho la tecnología en el espacio, y es muy interesante de pronto ver cómo entran y salen los personajes. De pronto hay una pantalla donde se ve el centro histórico, se ve, no sé, las pinturas de uno de los autores. Entonces es una obra así como maravillosa que no se pueden perder y que nos recuerda a estos personajes que marcaron una época muy importante en nuestro país. Claro. Entonces esta obra está, ya nada más le quedan 2 semanas, bien, termina la próxima semana, está jueves, hoy a las 8 de la noche, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. La gente que quiera ir, si son estudiantes, si son personas del INAPAN, maestros, tienen descuento. Si tienen la credencial de gente de teatro, pues acuérdense que también tienen descuento automático, los boletos les salen a la mitad. Y el elenco está conformado por Karen Vila, Sofía Sidwell y Francisco Mena, que hacen a veces dobletean personajes. Entonces es un trabajo súper bonito que se lo recomendamos mucho aquí a la gente de Pulso Saludable. Vayan a ver teatro. Claro. El teatro se está activando otra vez y estamos muy felices por eso. Recuérdanos el horario: el jueves a las 8, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, en el Centro Cultural del Bosque, que es en la parte trasera, de alguna manera, del Auditorio Nacional. Exacto, hay mucha gente que llega en bicicleta también, y creo que hay ahí también promociones para la gente que llega en bici, eso también está padre. Ah, mira. La gente que llega en bici para que no sufra del tráfico, pues claro, ahí llega, deja su bici y se mete a ver el teatro. Claro. Entonces, vayan a ver esta obra dirigida por Alberto Castillo y escrita también por Alberto Castillo. En el Teatro Orientación, hay 4 teatros, pero este es el Orientación del Centro Cultural del Bosque. Entonces, esta obra, Deseo Infinito. ¿Has tenido tú algún deseo infinito, mi querido Gilberto? Ay, todos los días, mi querida Liliana, hay deseos infinitos. Hay deseos infinitos no alcanzables de pronto, que hay que trabajar todos los días. Claro. ¿Tú no has tenido? Deseos infinitos no alcanzables, sí, por supuesto. Pero como bien dices, ¿no? Hay que tratar de alcanzarlos. Y si no, pues resulta que no eran para ti, ¿no? También hay que tener la valentía para darnos cuenta que de pronto no todo es para nosotros. Y ya estando en el chisme, ya porque ya me están corriendo aquí, ¿cómo te fue de tu ida ya a Nueva York? Luego nos presumiste. Sí, ¿todo bien? Bien, todo muy bien, muy bien. Me dio mucho gusto poderte mostrar un pedacito de lo que seguramente, si alguna vez has estado o alguna vez vas a estar, seguramente te vas a enamorar
tanto de esa zona, que es una de las zonas más reconocidas, Broadway, ¿no? Y de la gente que hace teatro. Claro. Y hay gente que únicamente llega a Nueva York a eso, compra desde antes sus boletos y todos los días, todo el tiempo que está ahí, están viendo teatro. Y la verdad es que es muy admirable y muy respetable el trabajo de todos. Y qué bueno que ya se está activando el teatro, tanto en Nueva York, en el resto del mundo, y por supuesto en México. Y como bien dices, hay que ir a ver teatro porque es cultura. Además que acabamos de celebrar hace 4 días el Día Mundial del Teatro. Claro. Entonces, pues felicidades. Vamos al teatro todos. Felicidades a todos los que hacen teatro y especialmente a ti que te queremos y te consentimos tanto en Pulso Saludable. Amiga, igualmente. Gracias, amigo. Gracias, te queremos mucho. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto. Abrazo. Gracias. Bye. Ahí la voz de Gilberto Dávalos, primerísimo actor que nos platicó de este deseo infinito. Y con esta información, cuando son las 4 de la tarde con 57 minutos, ya me iba a regañar Lupita, pero no. Nos despedimos gracias a mi querida Lupita que me está acompañando en los controles técnicos y por supuesto Andrea Quintero, gracias corazón. Soy Liliana Noble Alemán, sigo usando el cubrebocas porque ¿qué cree? Durango había dicho que ya se iba a esta parte de lo que le llaman recesión del virus o que ya no había casos y ¿qué cree? Hoy amaneció con varios casos y un muerto. Así es que no se confíe, hay que seguir utilizando el cubrebocas. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX.